El fervor religioso en la Semana Santa contagió a los niños del pueblo de Victoria. Aquí eran ellos quienes cargaban la imagen del Cristo rumbo a su Calvario. Bien, porque es bonita la experiencia. Quería liberar a Jesús. En cada estación, los pequeños también representaban los pasajes del relato bíblico, las últimas horas de vida terrenal de Jesús. El que la agarra, y cuando ya esté todo listo, lo ponemos en la cruz. El rey les responderá. Estaban emocionados, aunque no supieran explicar cuál era el personaje que les había tocado representar. ¿Seis años? Sí. ¿Y a quién representa usted? A Jesús. ¿A Jesús también? ¿Y a las mujeres piadosas? ¿Y qué tiene usted ahí en sus manos? A ver. Se trata de un peculiar vía crucis que recorre las principales calles de este lugar, el cual es interpretado por niños de todas las edades. Una iniciativa que pretende mantener vivas las tradiciones del pueblo, pero sobre todo fomentar el fervor entre las nuevas generaciones. Ellos participan, incluso las estaciones, son ellos quienes leen, quienes participan. Padre nuestro. La tradición provocó expresiones de fe, aún entre los mayores. Que mi hermano llegara con bien a Estados Unidos, y gracias a Dios ya está allá. Así que aquí ando cumpliendo mi promesa. Los necesitados. Y así llegó el momento más conmovedor. Cuando María tomó en brazos a su hijo, luego de haber entregado su vida por la humanidad. ¿Y cómo te sentís representar a Jesús? ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque es bueno. Le ha de haber dolido todo, pero Él hizo eso para salvarnos a nosotros. En Victoria, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.